Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Qué rollo? Ya llegamos otra vez. Ya llegamos aquí con los perritos. Desgraciadamente no me los pudo quedar la persona que yo pensé que me podía hacer favor de quedárselos. Tampoco no puede, que es mi tía. Ahorita vamos para allá para que vean la crueldad en la que están estos animalitos. Son unos cachorritos que ahorita se los voy a estar mostrando. Échenme la mano compartiendo. Shaba fue por agua. Para los cachorritos, ahí es el lugar. Si alguien, de verdad, de todo corazón, si alguien quiere un cachorrito, comenten, háganmelo saber para poder llevárselo. Nosotros se los llevamos aquí en la ciudad de León, al lugar donde estén se los llevamos sin ningún problema, pero no queremos que se queden solos. Nuestra última solución va a ser llamar a la policía, a ver si nos pueden auxiliar para llevárselos, porque si es una cosa demasiado complicada para mí. Yo, por ejemplo, no puedo tener perros, me lo prohíbe donde rento. Chava tampoco no puede. Es un problemón enorme. Saludos para todos, muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias, gracias por estar apoyándome esta noche. No puedo leer sus comentarios, desgraciadamente me falla mucho la señal, no sé qué sea. Ah, ya aparecieron. Leti, Leti, saluditos, buenas noches. ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Saluditos. Ayúdenme a etiquetar fundaciones de la ciudad, personas que puedan tener un cachorro, personas con seguidores para que también se puedan unir a esta causa y se los puedan quedar. Por favor, ahí échenos la mano con todo eso, para ver qué podemos hacer, porfa, 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 porfa. Ahí viene Shaba, ya no se metió ahí a comprar agua para los cachorritos y ahorita vamos con ellos. Protección animal, me comentaban, ya tuve varios comentarios de que si se les marcamos a los de protección animal, lo más recomendable y lo más probable es que los van a dormir. Y pues no queremos eso, pobrecitos. Buenas noches para todos. Doris, Burrola, saluditos. Marine, saluditos, un fuerte abrazo. Sí, nos vamos a cuidar. Cabrón. Qué pedo, chava. Buenas noches, Marilu Chávez, ¿cómo estás? Estoy esperando a Chava. Ahí viene. ¿Ya? ¿Qué, güey? Luego los traileros o buscan compañía o buscan para llevarle algo así. También podemos decirles. Vendemos tomando una foto. ¿No? Sí, güey, pues igual ahorita les decimos a ver qué onda. Echa el agua aquí, güey. Y vamos para allá. Ya Aguántame. vamos para allá, bandita. No, aguántame. Ahí está, ya. Vamos a llevarle las croquetas. Ahí estamos. Hola, hola. Aquí con esta, güey. No, pero ¿y si viene alguien sobre, es mío, Ah, para sí, güey, cegarlo? sí. Dale, 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 dale. Hola, subió. Buenas noches, saluditos. Muchas gracias a todos los que están uniendo, familia. Mil, mil gracias. Pues ahorita vamos a ver qué hacemos. También se las podemos pasar a los traileros. Tiene mucha razón la señora. Puede ser que se los puedan llevar a algún trailero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Está bien que le digamos a algún trailero? Muchas gracias, Bianca Ramírez. Gracias por estar aquí apoyándonos. Si no, la bronca. Que vamos a tener que marcar a protección animal. Ahorita les muestro, familia. Ahorita les muestro el tipo de crueldad que hay en este lugar. Nada más déjenme llegar. Vamos a darles comida a unos perritos, unos cachorritos que encontramos. Desgraciadamente uno de ellos falleció. Como que lo golpearon y lo metieron a un bote. Es que a veces la gente piensa que estamos como a la vuelta de la casa, ¿no? Sí, no, güey, estamos Que les retirados. calentemos lechita para que. No, estamos muy lejos. Yo creo que de aquí a cualquiera de la casa de los dos, que estamos como a 10, 15 minutos de distancia ambos, estamos todavía como 40 minutos. Así que sí está un poquito Nosotros retirado. somos honestos y tratamos de ayudar, pero estamos directos, estamos a 1 hora casi de la casa. No podemos estar yendo a calentar leche y traerla. Si voy y caliento leche y regreso ya está fría. Sí, el problema es que si llamamos a Protección Animal, ellos lo que van a hacer para no tener tantos animalitos es dormirlos.
Y sospecho, creo, me había enterado por ahí de alguien que todo el animal que duermen, güey, se lo dan a los leones del zoológico. Así que, pues no queremos eso. Ahí vamos otra vez para allá. Ahora lo que vamos a hacer, Noxer va a tomar una foto. Mira aquí entra una camioneta. Sí, güey. Noxer le va a tomar una foto. Le podemos decir a los traileros si alguien quiere. Ahí está. Pero se está cortando, no. Una disculpa si se corta. Pero Noxer lo va a compartir, amigo. Sí, ahorita yo lo voy a compartir en la página. A ver quién nos puede apoyar con eso. Si quieres lo cargo, a ver. ¿Seguro? Sí, ahí. Mira, nada más tú tíralo. Échame. Yo dale. Lo cargo. Ahorita lo que va a hacer Noxer es tomarle foto, lo publica Facebook, sale alguien y se los llevamos hasta donde estén. Sí, si ahorita hay alguien que los quiera, los... Vean, amigos, hay muchos que luchan con esto. De hecho, hay una página, déjate, comento, chava. Hay una página, güey, que... Esto es real, ¿eh? Es por acá, güey. Por meternos por atrás. Porque por aquí vamos... Vamos a agarrar un chingo de hierba. Ah, perdón. Ok. Échenme la mano compartiendo, por favor, para llegar a más personitas, por favor. No, lo único que pedimos es que salga una persona que nos pueda ayudar a quedárselos. Con eso más que nada. No ocupamos otra cosa más que eso. Hola. Gracias, Ormina. Compartan, por favor, aquí. Les voy a mostrar. El caso aquí es que hay cuatro perritos. Eran cuatro cachorritos los que había dentro de este lugar. Buenas noches. No hay nadie. Hay cuatro cachorritos en este lugar, vean. Aquí hay uno abajo. Vean. Ahí hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Y falta uno. Falta un perrito. Falta uno, güey. Ah, ya, aquí está el otro. Están asustados. Desgraciadamente podemos ver de este lado que hay un perrito el cual fue desvivido allí en el bote. Lo pueden apreciar, es un perrito desvivido. Y de este lado está su mamá. Es un caso de crueldad animal. Esa es su mamá. A lo mejor ustedes no lo notan muy bien, pero ahí está. Esta huele bien feo. Es su mamá. Aquí no sé, le sacaron algo. Y de este lado, aquí, ay cabrón, son los restos de la madre. Ay cabrón, dejó la guardia y le estaba tirando el láser a la madre, güey. A Noxer, mero en el pecho. Vuelve bien feo. Mero en el pecho. Este, de lejos le estaban apuntando. Desgraciadamente desvivieron este perrito de aquí, esta perra y el perrito que está dentro del bote. Ha de haber sido una persona que venía drogada a este lugar y desgraciadamente pues hizo todo eso. Así que ahorita les vamos a preparar a los cachorritos porque tienen hambre. Son cuatro, ¿verdad? ¿Cuántos platitos van ahí? ¿Tres o cuatro? Son cuatro. ¿Con este que tengo yo acá? Dos. No, hay cuatro aquí. Hay cuatro. Deja uno en la caja si quieres. Vamos a ponerle todo. Sí, güey.
puta madre. Se rompieron. Mira, échame el plato, güey. Por acá. Échame el otro. Ay, unas piedritas. Échame el otro, güey. Bueno, están comiendo. Ahí está comiendo para tu teléfono, güey. Ah, la madre. Espérate. Aguanta tantito, amigos. Espérame. Espérame. Espérame, chavo. Es que estoy volteando a todos lados, bandita, para que no... está comiendo, mira. Está comiendo. Voy a pasar por aquí. Y de este perrito ya no quiere comer. Este perrito está muy triste, este ya no quiere comer. Sí, este está muy triste, güey. Noxer, hay un tal José Martín Torres, que tú tienes su número. Sí. ¿Qué quiere los perros, dice? ¿Eso que los quiere? Sí. No, que te está tratando de contactar. No. Ahorita le va a marcar, amigos, aguante la sustituta. ¿Qué onda, José? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy buena noche. ¿Qué rollo? Oye, si puedes tirarme una llamadita, va, por favor. Ya están comiendo. Están comiendo, güey. Hay que esperar a que terminen de comer, güey. Mira, el otro es el que te digo que está ahí, va. Está bien comiendo. ¿Ese no está comiendo? Ahorita van a checarme. Pero ve, él está quitando la comida. ¿Por qué no lees? Porque estoy ocupado. ¿Cómo voy a estar leyendo? Tranquilos, amigos. Él está comiendo, ahí señor, unos dos. El otro no quiere comer. Bueno, ya está comiendo este. Amigos, en serio, hay gente que nada les embona. Neta, se les pone. Digo, hay gente que nada les embona. No puedo estar leyéndolos. No puedo estar leyéndolos. ¿Hasta dónde estás? Aquí, aquí. Si vamos para allá, podemos encontrar un cuerpo ya tirado. Hasta allá vamos, no te preocupes. Aquí encuentran un cuerpo tirado. Hasta allá vamos a dejártelos. Ahí lo están confirmando ahorita. Y llevamos el cuerpo. ¿Sí? Son cuatro personas. Arre, pues, nada más. Cuatro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Algún desgraciado lo puso a ese de cabeza. Ahí. No, sí estoy seguro. Sí, güey, es una escena muy, muy cruel la que estamos ahorita pasando aquí, pero sí, sin broncas, ahorita te los llevamos, sin broncas, ya está, deja, no, muchas gracias, sí, está bien cabrón, la ubicación que me mandaste es donde estás ahorita exactamente, va, ahorita te los llevo para allá, hermano, muchas gracias, ya está, un saludito a Shaba, te manda saludos Martín, Shaba, te manda saludos Martín. ¿Qué, güey? Te manda saludos, Martín. Ah, saludos, Martín. Okay. Ahorita te los llevamos, hermano. Muchas gracias. Te trataste, güey. Pensé que venía gente. Ya me pasó la ubicación, güey. Están por el zoológico de León. Él está hasta allá. Vamos, llevárselos. Vamos. Que terminen de comer, güey. Los llevamos de una vez. Sí.
vamos a dejar que termine. Uh-huh. Es que no van a, mira, ese sí tiene mucha hambre. Ese está triste, güey. Ese de allá está triste. Ese quiere contigo, güey. Ese quiere ir contigo. Este sí está muy triste. No se le puso la comida de cerca. Muy triste, muy triste. Pero no quiere. Ay, me espantó este. Déjame levantar la transmisión, espérenme. Espérenme. Ya. Ya tuvimos quien nos quiera. Ahorita los vamos a llevar. Sí, vino y desvivió a la mamá de los perritos. Y se lo puso de comida a los cachorritos. Aquí se ve de este lado. No vuelas, güey, porque huele bien feo. Esta es la mamá. De este lado es la mamá, son los restos de la mamá. Y el otro cachorrito. Nos llevamos a los cuatro. Nos llevamos a uno, dos, al rato los otros dos se mueven por tristeza. Sí. Porque sí les da la tristeza. Ponta, íralo, ya se sentó. Pues bueno, yo creo que ya no quieren comida, güey. Nos vamos retirando. Vamos echándolos a la... Ya nos echaron, no, no vaya a ser que nos atarden. Deja, nomás me cuelgo esta madre, güey. Uh-huh. Para llevar luz. Y ahorita vamos a ver qué rollo, familia, ¿vale? Bueno, amigos, perdón que hablemos así. Que pareciera como que no estamos tristes. No, sí estamos tristes, pero... Nada más que no sabemos qué hacer. Sí, no funciona. Saca todo eso, güey. Bueno, el agua. Sí. El agua pues ya no se las vamos a dar. Se la vamos a dar al buen José. Para que, Él se las distribuya. Vámonos ya. Ya no van a estar aquí, pequeños. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Lo vamos a dejar ahí, por vámonos. Si viene... Sí, por si vienen más cachorritos, güey. Te vas a espinar. Ay, ya, ahora sí nos vamos. No se los metió a la cajita. Nos pelamos de aquí. Allá acomódense. Porque estamos lejos de su casa. Pues voy a meter Igual. Chale, si quieres a la mochila, güey. Sí, a un lado irá. Sí. A un costado de la mochila. Nos vamos retirando, familia, de este lugar. Cortamos transmisión. Ya ni exploramos, ni nos faltó hasta allá. No, nos faltó un chingo, güey. Ya será mañana o el sábado. Nos retiramos de este lugar ahora sí. Déjenme acomodarla. Chiflaron, güey. Y acá al lado hay una locación, hay un cuartel militar. Aquella vez que fuimos encontramos a un vato tirado. Sí, güey. Vámonos. Y nos topamos a otro andando por allá. Vámonos, familia. Yo creo que ahorita que lleguemos al carro cortamos transmisión. Ay, joder. Y nos pelamos. Nos pelamos. Sí, güey, es todo. Son cuatro. Vámonos. Estamos llevando, ya conseguimos a alguien. ¿Vieron? Todo es paciencia, paciencia. Si sale, sale alguien. Salió alguien y ahí está. Ahorita nos vamos a llevar hasta el otro lado de la ciudad. Pasa nada. Te mando la ubicación por WhatsApp, güey, porque creo que ya se me va a descargar este celular. Entonces sí, ahorita checamos bien qué rollo. Llevamos los cachorros y ahorita nos tomamos una foto para que vean a quién se los vamos a dejar. Es una persona de confianza, ya que la vez que me encontré un gato también en una bolsa negra, él me dijo que él se lo quedaba, pero como ahí sí tenía permitido tener animales en ese lugar donde vivía, sí. Pues me lo quedé, güey. Y fíjate que hoy no íbamos a transmitir, chava, pero todo pasa por algo, ¿eh? Todo pasa por algo, güey. Sí, no creo salir, ¿no? Pero, vean, aquí estamos. Y fíjate, güey, te voy a comentar algo. Estos perritos tienen como un mes, aproximadamente. Hace como dos semanas, no, güey, menos. Hace como el domingo, sábado, vinieron a explorar aquí unos chavos, güey. Y lo más probable es que sí los hayan visto, güey. Pero te voy a contar una historia de una página de aquí de León. Que desgraciadamente, güey. ¿Listo? Desgraciadamente encontraron unos cachorritos también ellos, güey. Y... Una página de León. Una página. Página grande, güey. Grande, güey. Encontró unos perros y según ellos se los llevaron, güey. Los dejaron, güey. Dos días después, eso fue un lunes. Fuimos nosotros el miércoles, güey, nos encontramos a los cuatro cachorritos ahí, pero ya con la mamá desvivida también. Eso es lo malo, es lo que les digo. Hay gente que lucra, exploradores, investigadores, no sé. Hay gente que lucra con los perros.
que sea sin los... ¡Ay, amigos! Con los animales, güey. Ajá, con los animales. Son un amigo para que yo les tengo mi amigo. No, amigos. No les donen a los creadores de contenido, familia. Donen a instituciones. Si quieren donar y apoyar, apoyen instituciones que no tienen ningún fin, que son de fin sin lucro y que no tienen tanto apoyo. Por ejemplo, aquí en León está Gaticos de León, que créanme que es una, son chuladas de personas. Güey, hicieron la toma hasta que salieron del lugar con los cachorros. Hicieron una toma que saluditos. Y después fueron a explorar a otros y encontraron a los perritos de amor. Entonces realmente no se los llevaron. Eso es lo que les digo. Los dejaron a su suerte. Miren, nosotros somos honestos. No se trabaja en Villa. Su esposa también. Yo donde yo me estoy quedando en la casa de mis suegros. Yo no puedo llegar con mis suegros y decirles, traje a los perros. Y tiene él un perro. No, te van, los mate, va a salir perro. Te van a decir, ah, caray, y como, ¿por qué o qué los trajiste? Sí, imagínense que el perro de mis suegros los agarre y les haga algo. Al final no va a sentir mal yo y ustedes me van, sí, a estar atacando. ¿Los dejamos atrás, güey, o nos llevamos adelante? Vale. ¿Los vamos a dejar en el asiento trasero? Pues contigo van a ir. Sí, me voy entonces adelante, güey. Vente. Bueno, familia, yo creo que vamos a cortar transmisión aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí apoyando, de verdad, mil gracias. Un fuerte abrazo también a nuestro hermano Martín Torres, que nos hizo el paro de los perritos. Ahorita ya nos vamos a mover para allá, a ver qué sale, a ver qué rollo. Espérenme, déjenme les hablo aquí. Voy a ver quiénes son, si estoy suscrita, me desuscribo. Sí, perdón, yo no sé, me lo comentó, no sé, obviamente no vamos a decir el canal. No pero podemos. Sí se dieron cuenta porque cuando llegamos nosotros a ese lugar, luego etiquetaron a las páginas, a la página que fue. Bueno, eran dos páginas. Sí, es que es eso, no. Está mal, pues, no, yo me despido de ustedes, muchas gracias, de verdad. Vamos a estar ahí al pendiente de los perritos con nuestro hermano Martín. Y pues ahí lo estoy viendo más al rato, ¿vale? Les quiero, cuídense, bye.